Aquí tenemos eso, ocio accesible. Ocio accesible es un ejemplo de proyecto que tuvo que ser de microproyecto, claro, porque hablamos de capaces, que tuvo que ser reestructurado. En principio surgió, pues bueno, pues empezamos a ver, además gracias a José Alfredo, que me envió la declaración de los derechos de las personas con discapacidad, empezamos a verlo en clase, empezamos a ver algunas películas de sensibilización de todo tipo. Recuerdo que un alumno dijo, ah, pues yo he visto Intocable y está muy bien, ¿por qué no la ponemos? Entonces empezamos a ver pelis y a sensibilizarnos. Y entonces vimos los diferentes sistemas que había de comunicación. Y me dijeron, ¿y eso de los pictogramas? ¿Eso qué es? ¿Que a través de dibujitos se puede comunicar la gente? Y entonces hablamos con la asociación PROI y la idea, o mi idea al principio era, claro, porque ellos me lo propusieron y yo, claro, yo después ya fui pensando qué partido podíamos sacarle a eso. La idea era hacer aprendizaje servicio, pero hacerlo como voluntariado. Es decir, que ellos por la tarde acompañaran a las personas con discapacidad motriz severa a hacer diferentes actividades de ocio que suelen realizar en la ciudad, pues junto con esta asociación. Entonces la idea era esa. De hecho, aquí vemos a Umaima y a Nuhaila haciendo prácticas con los pictogramas. Cada uno tenía una frase que tenía que transmitir a la otra persona, utilizando solamente, pues, ni siquiera con el dedo, sino con los movimientos de los ojos. ¿Ve? Esto ya, bueno, lo que os decía, en principio íbamos a hacer voluntariado, después tuvimos muchas dificultades porque queríamos traer a estas personas, sobre todo tienen parálisis cerebral, queríamos traerlas al instituto para que hicieran algunas actividades en la cocina con ellos. Fue imposible y entonces pensamos, que de hecho a Fatija se le ocurrió, a ella en principio se le ocurrió con el McDonald's y con Telepizza, se le ocurrió hacer accesible esos lugares, que son lugares que frecuenta la gente joven y no tan joven, y hacerlo accesible mediante los pictogramas. Fueron a hablar con él, pero todo esto lo hacen ellos. Fueron a hablar con el encargado del McDonald's, tuvieron algunas dificultades y hablamos con el dueño de una cafetería. Y esa es la cafetería que ahora, pues, es accesible mediante los pictogramas. Esta es la elaboración. Primero tuvieron que ver la carta de la cafetería, que es una cafetería muy céntrica en Ceuta. Tuvieron que ver la carta para ver qué ofertaba y luego lo hicieron ellos en pictogramas. Ya os he dicho, esto partió del alumnado. Sin embargo, Ceuta Ciudad Amigable partió de formación, como vosotros. Por eso esto es lo que decía Juan Antonio y lo que decía ayer Marta, ¿no? No es una buena práctica, es una experiencia motivadora, ¿no? Claro, porque a lo mejor de todo lo que yo estoy contando hay algo que os sirve. Con que os sirva una pequeña cosa ya es suficiente. Yo fui en noviembre a Gijón al noveno encuentro de la Red Nacional de Aprendizaje y Servicio. Y entonces, pues nada, pues allí se contaron muchas experiencias y una de ellas se llamaba, era del Colegio Santa María y Castechea, de Portugalete, y era Ciudades Amigables. Ellos lo hacían con la universidad y nada, se llamaba así, Ciudades Amigables, y consistía en ir a hacer un mapeo de las diferentes barreras arquitectónicas que existían y luego, además tenían unas agenditas que servían no solamente para tomar nota, nosotros lo hemos hecho, como habéis visto en el vídeo, de manera artesanal. Ellos las tenían más, claro, me imagino con la subvención, la gran subvención universitaria. Bueno, pues ellos tenían unas libretitas, y nosotros también, que medían justo lo que tiene que medir, pues cualquier elemento arquitectónico para que sea superado sin problema por una persona que vaya sola en silla de ruedas. A partir de esa medida, pues ya necesita a otra persona que te suba o te baje de la acera. Y eso se mapea y a través de la aplicación OpenStreetMap, pues se van poniendo, pues, las rutas que son más accesibles, menos cómo llegar desde aquí, cómo llego a la farmacia por la ruta que tenga menos barreras, ¿no? Difíciles de salvar, etcétera. Entonces, esto es un ejemplo de que en un curso se puede ver una experiencia que te motive para después llevarlo a cabo. Y así surgió este microproyecto. Aquí están los niños haciendo las libretas
Y esto es el café con signo. El café con signo no partió del alumnado, no partió de un curso de formación, sino que partió de esta chica, que es Ángela, que ya la habéis visto, que es intérprete de signo, de lengua de signo. Entonces, ella fue la que sugirió el café con signos, primero sensibilizar a todo el profesorado, que también yo me quedé, reconozco que ahí yo no tenía muchas altas expectativas respecto a mis propios compañeros, porque yo pensé, bueno, cuando nadie lo sabía, cuando hicimos el primer café con signos, nadie lo sabía. Y bueno, yo pensé, cuando vengan algunos y algunas a pedirse el desayuno y vean que los alumnos tienen, además los alumnos eran implacables, eso es lo que hacían. Entonces tenían que, bueno, al principio decían, ¿esto qué es? ¿Me lo puede explicar? Con mejor o peor cara. Entonces había alumnos que eran de formación profesional básica, que eran los ayudantes, ¿no? Entonces le decían, mira, que esto es una actividad que estamos haciendo, ¿qué vas a tomar? Pues yo, pues mi café con leche y mi tostada con tomate. Pues mira, café con leche se dice así, tostada con tomate. Y entonces aprendieron, y hubo compañeros que incluso en los siguientes cafés con signos se pedían cosas diferentes, porque sí que querían, y además se enteraron de, muchos de ellos no sabían que bueno, que para agilizar la comunicación cada persona tiene un signo, no vamos a estar deletreando nuestro nombre. Entonces muchos de ellos dijeron, ah, pues yo quiero tener mi signo, pues. Y entonces eso fue una experiencia muy bonita. Voy a poner para que veáis qué consigo. Bueno, y para los que entendáis un poco más, ya veréis en el vídeo que bueno, que hay gente que habla de él. O hacer accesible los lugares de ocio. Normalmente, cuando vas a este tipo de lugares, pues encuentras muchas barreras de comunicación, y cuando vienes aquí y ves que es un lugar accesible, que todo el mundo pide el café, la tostada, el té fácilmente, eso te da como energía, ganas de seguir adelante, porque antes no lo tenía. Es una necesidad que tengo y me la dan. Abren las puertas de la comunicación y participo. Eso me gusta mucho. Gracias a la labor que la intérprete Sara nos ha hecho con nosotros, tanto con profesores como con alumnos, que nos ha enseñado, la verdad. Y nos vamos a Ceuta, al Instituto Almina. No es la primera vez que ponen en marcha un proyecto pensando en las personas sordas. En esta ocasión os contamos en qué consiste el Café con Signos, una iniciativa en la que los alumnos de cocina y restauración del centro aprenden lengua de signos para comunicarse con sus futuros clientes sordos. Les enseñan los propios alumnos sordos del instituto, y la idea ha tenido tanto éxito que hasta la cafetería de la Almina se acercan a tomar un café con signos muchos ceutíes sordos. En el Instituto Almina de Ceuta celebramos hoy el Café con Signos, una iniciativa que implica a profesores y alumnos en el conocimiento de la lengua de signos y que permite la inclusión de los compañeros sordos. Fatija, estudiante de cocina y restauración, ya sabe muchas palabras. Café con leche, o zumo de piña, o de melocotón, zumo de naranja, a bocadillo de tortilla o de patata y poco más. Antes me ponía muy nerviosa y me bloqueaba un montón y no podía. Y ahora sí, ahora con el tiempo ya te acostumbras y que se te quedan todos los signos. Es el último café con signos del curso académico. Volverán a partir de septiembre porque han tenido mucho éxito tanto en el instituto como entre las personas sordas de la ciudad autónoma. Surgió como una posibilidad de incluir al alumnado sordo en nuestras actividades diarias, que los que no estuvieran ya incluidos, pero que queríamos darle un protagonismo especial al alumnado. Y también para lograr una formación más completa del alumnado que hace formación profesional básica de cocina y restauración. Ha aumentado el número de asistentes y además, no solamente en número, sino en número de personas sordas. Cada vez son más las personas sordas que acuden a nuestro centro cuando hay café con signos. Y bueno, personalmente estoy muy satisfecha porque se está convirtiendo el café con signos en un punto de encuentro para la comunidad sorda de Ceuta. Yo trabajo en un colegio que se llama Juan Carlos I. Este es su signo,
Juan Carlos I. Trabajo como asesor sordo y me han llamado del Instituto Almina para invitarme al café con signos. Ya he venido en varias ocasiones y me gusta mucho el ambiente que hay. En la barra o en la mesa todo lo tienen que pedir en lengua de signos y los futuros profesionales deben comunicarse también así y eso les permitirá tener más salidas laborales. El día de mañana cuando comiencen a trabajar pues tendrán probablemente un plus que no tiene el resto de personas que trabajen en restauración y en cocina, que es poderse dirigir a un cliente que tenga, pues, tenga una deficiencia auditiva o que sea sordo. Han aprendido desde buenos días, desde lo más básico, a un bocadillo de bacon y queso, que igual es más complicado, o decirles gracias, o decirles gracias por su visita, sobre todo cordialidad y palabras que son necesarias en el trabajo. Ya nosotros teníamos que ponernos un poco en juego y sacar partido ya con ellos, porque es muy importante que podamos acceder a todo tipo de públicos. Un instituto que acaba de cumplir 50 años, pero que se suma a los últimos avances educativos. Antes del café con signos, en el Almina, varios alumnos sordos habían hecho tutoriales para enseñar palabras y expresiones en lengua de signos a toda la comunidad escolar. Con mi intérprete Sara, estamos enseñando lengua de signos a todo el instituto. Y van progresando mucho y aprendiendo la lengua de signos. Al alumnado sordo le aporta primero un aumento en su autoestima, porque se sienten personas reconocidas en el centro, se sienten personas importantes porque son útiles para la comunidad educativa. Ellos son los monitores del alumnado de formación profesional básica, entonces son profesores de lengua de signos en cierto modo. Y si para unos mejora sus expectativas profesionales, para otros es un asunto vital, extender las relaciones con otras personas oyentes con las que apenas se comunicaban. Muy bien, estoy muy contenta porque contacto con profesores y alumnos. Todos aprenden lengua de signos. Por la mañana me saludan cuando me los encuentro y podemos mantener pequeñas conversaciones. Todos están aprendiendo muy bien. Vengo con el objetivo de romper las barreras de comunicación y abrir las puertas de la inclusión. Podemos participar en este encuentro con oyentes y sordos comunicándonos fácilmente. El principal objetivo es que se nos incluya junto al resto de la sociedad. Es muy importante para mí y para mi profesión, así poder trabajar con todo tipo de personas sin sacar a nadie fuera, incluyendo a todo el mundo, que nadie se quede atrás. Todo forma parte del proyecto Capaces. Al café con signos se apuntan 60 o 70 personas en cada ocasión, pero en el IES Almina tienen en marcha otras iniciativas para eliminar barreras arquitectónicas o hacer accesibles los lugares de ocio. Normalmente cuando vas a este tipo de lugares pues encuentras muchas barreras de comunicación y cuando vienes aquí ves que es un lugar accesible y que todo el mundo... Continuar, ya os habéis hecho una idea de en qué consiste el café con signos. Esta es la formación. Estos son los claro, es que todo esto tiene muchísimo trabajo detrás. Esos son los trípticos que hicieron los alumnos la primera vez que hicimos el café con signos. Y esto es español en inmigración. Ya habéis visto antes en el vídeo, pero ya voy rapidito, en qué consiste.